Jim, ¿estás en esta frecuencia? Las transmisiones del dominio interceptadas indican que el enjambre se ha dividido en varios bandos. Parte del enjambre se encuentra en Char, bajo la autoridad de la madre de la prole Zagara. Está enfrascada en una guerra contra el ejército del dominio del general Warfield. Detectados. Por eso he venido. Me aceptarán como su reina. O los mataré uno a uno hasta que lo hagan. ¿Qué eres? Soy Isha. Mi reina almacenaba sus ideas, pensamientos y planes en mi interior. ¿No lo recuerdas? Sí, me acuerdo de ti. Y lo que es más importante, tú te acuerdas de mí. Eres la reina de espadas. Obedezco. Perfecto. Convoca el enjambre y prepáralo para asaltar Coral. El enjambre está disperso. No responderá a tu llamada. Casi todos los Zer de Char obedecen a la madre de la prole Zagara. Pretende formar su propio enjambre. Mientras ella viva, el enjambre estará dividido. No será por mucho tiempo. Bájanos a la superficie. Háblame del Leviatán. Es el organismo desde el que diriges el enjambre. Este es su centro neurálgico. ¿Y puede llevarme al planeta que quiera? Por supuesto, mi reina, pero somos pocos. Es posible que prefieras reunir a tus huestes de Char antes de conquistar otros mundos. La estrategia es cosa mía. ¿Qué más puedo hacer en este Leviatán? Puedes evolucionar y mejorar tu enjambre en la fosa de evolución. La criatura Abathur puede ayudarte. El dominio se ha puesto cómodo durante mi ausencia. Cuando recupere mis tropas, expulsaremos al general Warfield. ¿Qué eres tú? Abathur, evoluciono enjambre, incorporo hebras y secuencias. Servía a Supermente, luego a Reina de Espadas, ahora a ti. Yo soy la Reina de Espadas. Distinta. Examinando hebras genéticas, Reina de Espadas era eficiente. Cualidades Zer ancestrales, ligera influencia Terran. Tú. Infectada con más materia Terran, miembros prensiles mal diseñados, puedo mejorar. Devolveré evolucionados. No me toques. Solo deseo evolucionar enjambre. Busco perfección siempre. Investigo en fosa de evolución. Puedes ver trabajo aquí. Posible evolucionar unidades. Comenzar con Zerglin. Posible mejorar organismo, 3 mutaciones diferentes disponibles. Al seleccionar, se activarán secuencias en criatura, mejora de potencial de combate. Elección de mutación no permanente, posible alterar.
Correr o pegar. Necesario resolver alergia de Zerglin a cítricos. Debilidad de la cepa. Creo que voy a quedarme con este. ¿La madre de la prole Zagara quiso llevarte con ella? No, no lo bastante poderosa para controlarme. Solo tú. Si no es tan poderosa, ¿cómo pensaba que podría liderar el enjambre? Adaptación. Se involucra en situación donde evolucionar es única opción. Fuerza su propio cambio. ¿Entonces puede que haya evolucionado en algo más peligroso? Eso pondría las cosas interesantes. Una de tus madres de la prole, Zagara, se niega a aceptar que eres la reina de espadas. Antes de reclamar Char a los Terran, tendrás que conseguir que su prole vuelva al redil. La prole de Zagara está reunida en los pantanos ácidos de Char, donde almacenaste millones de huevos para el futuro. Por la ubicación de la colmena, parece que Zagara pretende reunir todos los huevos que pueda. Intenta crear un ejército. Pero ¿cómo eclosionará los huevos? Puede usar una charca de gestación para darles vida. He ubicado nuestra colmena cerca de una de esas charcas. Pues reuniré huevos para crear un ejército y acabar con Zagara. ¿Qué ocurre? ¿Quién te ha preguntado? Tú no eres la reina de espadas. No eres más que una débil y patética Terran. Abandona Char mientras puedas. Estos huevos del enjambre me pertenecen. ¿Qué ocurre ahora? El enjambre no descansa. ¡Vamos, adelante! Zagara ha huido por un túnel profundo hasta su base para recuperarse, pero volvía. Pestelin muy útiles evolucionan de Zerglin. Cualquier Zerglin puede mutar en Pestelin. Crea más. Necesitamos más minerales. Tienes mi atención. Siento los huevos sin eclosionar. Debo hacerme con ellos antes que Zagara. El enjambre no descansa. Nada se interpone en mi camino. ¡No puedes detenerme! Este mundo es mío. El enjambre no de... Este nido tiene algo diferente. Este nido de Pestelin está listo para eclosionar.
Nada se interpone en mi camino. Este mundo es mío. Acabemos con esto. Necesitamos más minerales. Este mundo es mío. Hay más huevos cerca. Nada se interpone en mi camino. El enjambre no des... ¿Quién te ha preguntado? Nada se interpone en mi camino. Vamos adelante. Alerta. Una oleada de Zerling se aproxima a nuestra colmena. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Nada se interpone en mi camino. Tus extractores necesitan 3 zánganos para recolectar Vespeno con la máxima eficiencia. ¿Envías a tus esbirros a matarme? ¡Lucha conmigo tú misma! Mutación completada. No puedes librarte de mí. Orden no válida. Orden no válida. Hemos encontrado varias estructuras Terran infestadas cerca. Los Ter salvajes parecen interesados. Las destruiré si tengo ocasión. Por supuesto, mi reina. Si consigues esos objetivos, te volverás más poderosa. Tu daño, tu energía o tu vida aumentarán al instante al aumentar tu nivel de poder. Puedes engendrar más superamos para aumentar tus suministros. ¡No tienes suficiente poder para matarme! ¡Adelante! ¡Vamos, adelante! Tienes mi atención. Necesitamos más minerales. Este mundo es mío. No tenemos. Hemos destruido una de las estructuras Terran infestadas. Queda una. Necesitamos. Tienes mi atención. Este mundo es mío. No tenemos tiempo. Pagarás por esto. Este mundo es mío. No tenemos tiempo. Necesitamos más minerales. Venga, dilo. Necesitamos más minerales. Acabemos con esto. Percibo más huevos. Cerca. Es mío. ¡Adelante!
acabemos con esto. No tenemos tiempo. Vamos. Nuestras tropas están siendo atacadas. Nada se interpone en mi camino. Hemos destruido la última estructura Terran infestada. Me siento más fuerte. Tenemos la mitad. El enjambre está aquí. Necesitamos más minerales. ¿Sí? He regresado. Y ahora pagarás. Nada se interpone en mi camino. Vamos adelante. No tenemos tiempo. Necesitamos mutación completa. Necesitamos. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más gas Vespena. Debemos colocar esos. Necesitamos más minerales. ¡No! ¡No puede ser! En mi camino. Unos pocos más. No creas que encontrar esos patéticos nidos de Pestelin te va a salvar. Vamos adelante. Nada se interpone en mi camino. Acabemos con esto. Crea más, superamos. ¿Qué ocurre ahora? El enjambre está hambriento. Necesitamos más gas Vespena. Basta. Mientras tú robabas huevos, yo he ido creando tropas. Permíteme recordarte cómo luchan los Zerg. Alerta. Una gran oleada de Zerling se aproxima a nuestra colmena. Deberíamos defendernos con todas las fuerzas disponibles. Derrótame todas las veces que quieras. Siempre volveré. El enjambre está hambriento. ¿Quién te ha preguntado? Necesitamos más. Este mundo es mío. Nada se interpone en mi camino. Venga, dilo. Adelante. ¿Qué ocurre ahora? Cagarás por esto. Necesitamos más minerales. Campo de minerales agotado.
¿Sí? Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Campo de minerales agotado. Necesitamos más minerales. No puedes detenerme. Camp orden no válida. No tenemos tiempo. ¡No puede ser! El enjambre está hambriento. Nada se interpone en mi camino. ¡Adelante! El enjambre no descansa. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. El enjambre no descansa. Creías que te habías librado de mí. Minerales. Necesitamos más minerales. Vamos, adelante. ¡No! ¡No puede ser! Se ha agotado. Nada se interpone en mi camino. Vamos, adelante. El enjambre está hambriento. Necesitamos más minerales. Adelante. Venga, dilo. Acabemos con esto. Este mundo es... Adelante. Hambre está hambriento. Vamos, adelante. Campo de minerales agotado. Venga, dilo. Vamos, adelante. No tenemos tiempo. Este mundo... Creías que te habías librado de mí. Nuestras tropas están siendo atacadas. Adelante.
¿Sí? El enjambre no descansa. Vamos, adelante. Esto no me detendrá. Necesitamos más minerales. ¿Me echabas de menos? ¿Quién te ha preguntado? Regresado, y ahora pagarás. Nunca muero del todo. Yo soy el enjambre. Están viendo. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Se interpone en mi camino. Habla rápido. Vamos, adelante. Dame todas las veces que quieras. Siempre volveré. Nunca muero del todo. Yo soy el enjambre. No tenemos tiempo. Necesitamos más minerales. Con esto creo que estaría. Sí, de sobra además, porque hice 18 y me hacían falta 9. Necesitamos más minerales.
Necesitamos más minerales. No puedes detenerme. Más minerales. Tienes mi atención. De verdad. Porque era por matar. No era que tuviese que mutar yo. Vale. ¿Quién te ha preguntado? Nunca muero del todo. Yo soy el enjambre. Necesitamos más minerales. Adelante. Nada se interpone en mi camino. Este mundo es mío. Necesitamos más minerales. Este mundo es mío. Vamos, adelante. Te ha preguntado. Nada se interpone en mi camino. Tienes mi atención. Necesitamos más minerales. No tienes suficiente poder para matarme. Necesitamos más minerales. El enjambre está hambriento. Tengo huevos suficientes. Abathur, infunde la charca de gestación. Que eclosionen los huevos. Sencillo. Solución catalítica igual a eclosión acelerada. Ejército listo en instantes. Y ahora, Zagara se arrepentirá de haberme desafiado. Venga, dilo. Nos enfrentamos al enemigo en combate. Nuestras tropas están siendo atacadas. Necesitamos más minerales. Necesitamos. Se refiere a todos los edificios. Necesitamos. Porque lo que es la base es enseñar con la pata. Acabemos con esto. Vamos, adelante. Necesitamos más minerales.
Matadla. Solo cumplía tus órdenes, mi reina. Esperad. ¿Yo te ordené rebelarte contra mí? Querías que tus madres de la prole luchasen y conquistasen, que los Zerg siguieran a una voluntad fuerte. Tu voluntad es la más fuerte y te serviré. Te permitiré vivir, Zagara. Quiero reconstruir el enjambre y tú eres parte de ese plan. Eres mi reino. Zagara está aquí para cumplir tu voluntad. Dime, Zagara, ¿qué harías para expulsar a los Terran de este mundo? Arrasaría su fortaleza de la meseta Creste. Pero el único camino para llegar a ella es atravesar la trinchera de huesos. Ten cuidado, los Terran inundaron nuestros túneles con lava. Estaremos expuestos en la superficie hasta llegar a la meseta. Eso no me preocupa. Warfield no tiene ni idea de a qué se enfrenta. ¿Y qué ocurrió con el artefacto Selnaga? ¿Sigue en poder de los Terran? Puede, pero sé que no está en Char. No supone ninguna amenaza.